glaucoma es una afectación del nervio óptico. El nervio óptico es el que conduce la visión del ojo al cerebro y, por supuesto, cuando se altera, pues hay una pérdida visual irreversible. Nosotros en el año 2019 hicimos un estudio de prevalencia de glaucoma, es decir, cuántas personas tienen glaucoma aquí en Colombia. Fue un estudio de 6 ciudades con una muestra de 2.100 pacientes y prácticamente el 6% de ellas presentaban glaucoma primario de ángulo abierto. Este estudio fue dirigido hacia personas con hipertensión y diabetes, que son los dos factores de riesgo más importantes para el desarrollo de glaucoma. Desafortunadamente, el glaucoma es asintomático. Muchas personas lo pueden tener y no existe ningún síntoma específico que los indique o que los ayude a consultar a tiempo. En el estudio, nosotros confirmamos igualmente que el 75% de las personas a quienes se les hizo el diagnóstico de glaucoma por primera vez no tenían ningún conocimiento de la enfermedad. Todas las personas mayores de 40 años o con hipertensión arterial o con diabetes mellitus, personas afrodescendientes, personas con antecedente familiar de glaucoma, con que tengan un solo factor de riesgo, deben hacerse mínimo un control oftalmológico al año. Ese examen debe incluir, por supuesto, la valoración de optometría, donde está incluido la agudeza visual con y sin corrección, pero sobre todo haciendo un énfasis muy especial en la toma de presión del ojo, en la medida del drenaje intraocular, en las características del nervio óptico, en la mácula y exámenes complementarios para poder descartar o confirmar la enfermedad. GCR Centro Médico y Ópticas en este momento tiene un programa muy robusto, un programa de detección temprana de glaucoma, el cual ponemos al servicio de la comunidad para que las personas se hagan un diagnóstico temprano y oportuno.